Y ya hace de los 13 años toma él. ¿Me entendés? Entonces un montón de años. Y está el tema de mi mamá que está hablando por el tema de la leche, cuando ella es mayor, ¿cómo hace? Al ser mayor, no, él ya no tiene, o un familiar no puede ejercer sobre la voluntad de la otra persona, ¿no? Entonces, también la burocratización estatal, el tema de salud, lo que es salud mental, hay un montón de cuestiones que también... ¿Crees que no hay infraestructura, digamos, como para poder ayudar a la gente que está ahí? Mirá, no hay infraestructura. ¿Sabes lo que hay? Hay cárcel. En los últimos 20 años se construyeron 32 cárceles nuevas a consecuencia de lo que es la pobreza. 32 cárceles nuevas, 20 años. ¿Me entendés? ¿Y de qué viene todo eso? De la consecuencia neoliberal de Menem. La cultura de los pibes chorros, ¿quién la construyó? El mismo medio de comunicación construyeron la cultura del pibe chorro. ¿Me entendés? De la clase popular. De que después se quejan. Entonces, yo le digo, ¿cómo puede ser? ¿Quién regula lo que consumen los pibes? Entonces, ¿qué consumen los pibes antes de consumir droga? Lo que le vende el medio de comunicación, cómo le liman la cabeza. Y la consecuencia de la droga es, como le dije antes, la pobreza, aniquilan todo, o sea, consumen para llenar el estómago, un montón de cosas, y después se transforman en un vicio. No, es complicado. ¿En alguna otra oportunidad que haya pasado algo de internado? Mi hermano está por morir, acaba de contar.